La Universidad Tecnológica de Panamá celebró el 4 de octubre una velada muy especial, en la que se aprovechó para realizar tres eventos importantes en el mundo literario panameño. La entrega de la segunda versión del Diplomado en Creación Literaria UTP 2012, la presentación de un nuevo número de la revista Maga y una mesa redonda denominada Tiempo al Tiempo. Nuevos Cuentistas de Panamá, 1990-2012. Le correspondió al profesor Enrique Jaramillo Levy acompañar a la ingeniera Analida Miranda de Sanjur en representación de la rectora de la UTP a hacer entrega del Premio del Diploma en Creación Literaria al escritor David Robinson por su obra Brevario Simple. entres un poco sobre el premio que le acaban de entregar esta noche. Bueno, el, el premio es el, como la extensión del diplomado que tiene 10 años de estar dictando la tecnológica, diplomado en creación literaria, que increíblemente no lo tienen universidades que tienen la carrera de español y de literatura, por la tecnológica tiene este diplomado. Además, eh, como dije, una especie de extensión, el premio, que es un poco lo de ir concretando lo aprendido en el, en el diploma, y lo concretando ya en la profesionalización en el campo propiamente dicho del escritor, ¿no? ¿Cómo se siente de haber obtenido este galardón durante esta noche? Bien, ganar es ganar. Bien, además de que, como, como dije en mis palabras al aceptar el premio, es un reencuentro con, con el, el cuento. Yo tuve muchos años dedicados, fue a escribir en un periódico, a escribir columnas, entonces tuve como un cierto tiempo sin escribir cuento, entonces este premio es un re recomenzar. La, con, con la literatura, con el cuento específicamente. Este triple evento cultural contó con la participación de autoridades universitarias, escritores, amigos, familiares e invitados especiales que disfrutaron de una noche con esencia literaria panameña. Noticias.